Y irme hacia los Estados Unidos fue cuando mi padre murió. Él era el único que trabajaba y daba dinero en la casa. Su dinero era muy poco y solo comíamos una vez al día, pero comíamos algo. Cuando él fallece, no teníamos dinero ni para un bolillo. Tomé la decisión de irme hacia el otro lado para ayudar a mi mamá y mis hermanos y que no pasáramos más hambre. En mi viaje, conocí a Miguel. Su padre, un drogadicto que lo golpeaba. Su madre murió en el desierto al querer cruzar la frontera. Miguel y yo prometimos ayudarnos en todo el viaje. Pasara lo que pasara, nos levantaríamos el uno al otro. Stop, motherfucker, down, down. Hey, take a reason, stop. Corre, Miguel. Stop. Corre, Miguel. Vamos. Mi amigo, mi compañero de viaje, tirado en el piso. ¡Miguel! Y yo sin poder ayudarlo. ¡Miguel! ¡Hey! ¡Super! ¡Head down! ¡Down! Y si él me fue golpeando todo el camino. Mientras estaba detenido, la comida me la aventaba al piso. Decía que como yo era un animal, tenía que levantarla de ahí. Hay que ser muy valiente para emigrar. No cualquiera se atreve a salir de su zona de confort para emprender un rumbo hacia lo desconocido.